Yo soy Migbelis Castellanos, tengo 23 años y soy venezolana. Soy ex Miss Venezuela 2013. ¡Migbelis Castellanos, Venezuela! Luego de ganar la corona de mi país, representé a Venezuela en el Miss Universo 2014. La gente dice que siempre me ha acompañado la polémica desde el principio de mi carrera. Entonces, después de haber sido ojo de la crítica con la etiqueta de Miss Venezuela no ganó el Miss Universo por gorda, tuve que entender que me tocó eso como para poder hacer un switch a lo que yo quería para mi futuro. Disfruta de este avance inédito de las audiciones de Nuestra Belleza Latina. Mi nombre es Migbelis Castellanos, tengo 23 años, soy venezolana y vivo en Tampa, Florida. Desde pequeña siempre me ha gustado el mundo de los certámenes de belleza, pero creo que eso fue inducido mucho por mi mamá. Y pues gracias a ella, todo el apoyo de mi familia, llegué al concurso más importante del país, Miss Venezuela, y lo logré. Soy Miss Venezuela 2013. Después que gané el Miss Venezuela, pedí un tiempo para viajar, para aprender inglés, y luego que llego, venía con peso de más de cómo ellos me habían dejado siendo Miss Venezuela. Sí sentí que fue muy duro haber tratado a una niña de 18 años tan fuerte delante de las pantallas, porque no solamente tenía a un jefe diciéndome tienes que hacer dieta para rebajar, sino que toda la prensa en Venezuela en los titulares diciendo la Miss Venezuela está a punto de destruirse por gorda. Y soy mujer, soy ser humano, igualito me afectaba. Nunca pensé que iba a ser tan difícil ese tema del peso y me pongo a llorar como una boba, aunque sea un tema físico, porque ese tema del peso, todo el tema de los estereotipos con los concursos de belleza, de alguna manera fue lo que hizo que yo me alejara del medio, que pensara que esto era como un mundo de víboras y no podía entrar porque siempre iban a estar criticando cómo me veía. Y porque al final, cuando salí a la calle, los fanáticos llegaron un momento que ellos no me veían porque querían ver si es bella o no es bella. Ellos querían ver si estaba gorda o no estaba gorda. El ataque del peso siempre vino de parte de mi ex jefe, Don Mel Sousa. Yo no lo juzgo porque era su responsabilidad, pero sí pienso que lo pudieron haber manejado de una mejor manera. Recuerdo en una que se fue muy, muy brusco, que me decía, ella es una gorda de mierda. Fue muy duro para mí. Fue tan duro que me tocó recalcular como un GPS para volver a luchar por lo que me gusta, que es estar en esto. Por eso, cuando me entero que Nuestra Belleza Latina regresa a las pantallas y que además de eso el señor Osmel no es parte del jurado, es cuando decido presentarme a las audiciones. Ahora llegó el momento de Migbelis. Ay, mira, sí me gustan a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Migbelis Castellanos. Ok. ¿Y tú fuiste en Miss Venezuela? Yo fui Miss Venezuela 2013 y luego participé en el Miss Universo 2014. ¿Y cómo te fue en Miss Universo? Pues me fue muy bien porque llegué al top 10. Así que muy contenta con el resultado. ¿Con un poquito de controversia o no? Mucha controversia. Mucha controversia por mi peso. ¿Pero por qué? A mí me gustas así. Es que sí, se te seca. Sí, a mí me gusta así como estás. Gracias. ¿Y por qué no te presentaste antes aquí a Nuestra Belleza Latina? No me presenté antes porque alguien que era parte del jurado, el señor Osmel Sousa, que era mi jefe, pues nunca tuvimos muy buena relación. Entonces, este es el momento justo. Este es mi momento. Okay, ya no está. Ya no está. Aquí estoy yo. De hecho, estar acá es como un gran orgullo porque no pensé que me iba a poder atrever a enfrentar mis miedos. Pero era gracias. Aceptarme así como soy y que este es mi talento. Honestamente, yo no entiendo. Yo, para mí, eso es una locura. Tú eres preciosa. Muchas gracias. Me gustaría saber qué opina Osmel de esto. ¿Te gustaría saber? Sí, por saber su opinión. A mí también. Mándale un saludo. ¿Sí? Claro. ¿Lo puedo llamar o no?
¿En serio? ¿A quién vas a llamar? No, man. Tú eres malo. No, pero... ¿Lo llamo?